Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo voy a probar esta impresora Anicubic Cobra 3 Combo que me han mandado por cortesía de Keepwing. Vamos a hacer el montaje de la impresora y las primeras pruebas de impresión en color que hago en mi canal. Si el vídeo te interesa no te vayas, que ya empezamos. Bueno, antes de empezar con el vídeo os voy a decir que esta impresora tiene un precio bastante bajo para ser en color. Ronda los 350 euros o un poquito más con lo cual es bastante asequible para ser incluso la primera impresora que tengáis en vuestra casa y encima es en color. Voy a dejaros el enlace de compra en la descripción del vídeo, por si alguno de vosotros está interesado en su compra, con un código de descuento que en el día de hoy deja la impresora en 354 euros. Estas cosas luego se me pasan decirlas y las tengo que poner en los comentarios y muchos de vosotros no lo veis. Sin más, voy a abrir la caja a ver cómo viene embalada la impresora. La impresora viene bastante bien protegida y por lo que podemos ver aquí, la impresora viene prácticamente montada. Lo primero que nos aparece es un manual de usuario y aquí viene una bandeja con accesorios y cableado. He bajado la caja al suelo para así evitar que se me caiga, así trabajo de manera más cómoda y voy a sacar primero esta parte. Si sacáis vosotros la impresora es mejor que tumbéis la caja. Y así no tendremos ningún percance. Así en la bolsa es más fácil de manejar. Si nos fijamos lateralmente, el embalaje viene como partido por la mitad. Esta parte nos permite sacar este protector por un lado y la caja donde van los filamentos por otro. Como podéis ver, la impresora en sí viene prácticamente montada. Bueno, voy a seguir desmontando esta parte de aquí y la impresora viene metida aquí. El chasis de la impresora es bastante rígido, lo he movido agarrándolo de un lateral y la verdad es que tiene bastante consistencia. Y en principio toda esta parte de la cama ya está desembalada. Creo que tiene base magnética y me falta por desembalar la caja donde van los filamentos aquí la podéis ver este es el combo de caja de filamentos que es a la vez secador de filamentos y la impresora vamos a ver los accesorios que trae trae un pendrive herramientas y lo que parece aquí un trocito de filamento blanco algunos soportes una pantalla varios cables un accesorio. Y este es el cabezal de impresión. Aquí podéis ver por dónde entran los cuatro filamentos. Bueno, todo esto es lo que venía en la caja. La impresora, cajas de filamento, pantalla, cabezal de impresión y algunos accesorios y el manual que está en inglés. Es muy importante saber que tenemos estos cuatro códigos QR disponibles en donde nos podemos descargar todos los manuales, el centro de soporte una wiki de Anycubic y la aplicación que podemos utilizar con la impresora. Esto nos va a ser de gran ayuda si no tenemos mucha idea de manejar las cosas en inglés. De todas maneras voy a ir montando la impresora siguiendo cada uno de los pasos que nos indica el fabricante. Antes de montar la impresora quiero daros algunas características de la máquina. La velocidad de impresión máxima es de 600 milímetros por segundo. Puede imprimir hasta en 8 colores. Tiene nivelación automática. También, si se acaba el filamento, tiene sensor de filamento y la impresora va a parar. Y tiene compensación por vibraciones de la mesa. Y el extrusor puede alcanzar temperaturas de 300 grados centígrados. Mm. Aquí podemos ver las principales partes de la impresora. Entre ellos, tiene aquí un soporte de filamento. Y podemos ver dónde están situados los motores. Y podemos ver por dónde tienen que ir montados los tubos. Lo cual nos va a ayudar ahora en el montaje. También nos indica las partes de la caja donde van metidos los filamentos el listado de todas las partes y herramientas que vienen en la caja. Y aquí ya podemos ver el primer paso de montaje, en donde tenemos que conectar el cable del cabezal de impresión. Para este primer paso vamos a necesitar la bolsa con dos tornillitos bien etiquetada con el número 1, herramientas, el cabezal de impresión y el cable USB-C. El cable tiene para poner aquí dos tornillos, lo metemos en el cabezal de impresión. Y ponemos los dos tornillos más pequeñitos. Y apretamos con la llave pequeña. En el siguiente paso vamos a fijar el cabezal de impresión a la impresora. Necesitamos los tornillos de la bolsa número 2. Aquí la podéis ver. Los tornillos que tenemos que poner son estos cuatro de aquí, con lo cual lo vamos a hacer por la parte posterior de la impresora. Bueno, vamos a apuntar los dos primeros tornillos de la parte superior antes de poner el cabezal. Y ahora vamos a meter estos dos tornillos en la guía que trae el soporte del cabezal. Metemos esos dos tornillos aquí. Y ahora esto es un poquito más difícil. Tengo que meter los tornillos en esos dos agujeros de ahí. Podéis ayudaros a mover el cabezal hasta que el tornillo enganche con su rosca y los vamos apretando. Bueno, si hubiese bajado... Un poquito el cabezal lo hubiese hecho mucho mejor. Un detalle para tener en cuenta la próxima vez. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar la pantalla. Hay que utilizar la bolsa de tornillos número 3 y luego conectar el cable FPC en la parte trasera de la pantalla. Cogemos la bolsa número 3, la pantalla y voy a quitar este recinto de aquí. Esos son los dos tornillos que tenemos que poner. Pon aquí que esta parte va hacia arriba. Ahí estaría montada la pantalla. Se puede cambiar el ángulo de inclinación. El siguiente paso es montar el cable, el motor del eje X. Está en la parte inferior de la izquierda de la impresora. Justo este cable hay que ponerlo aquí debajo. En el siguiente paso vamos a poner un soporte para cable que está situado al lado del motor en el que acabamos de conectar ese cable. Este soporte va metido aquí. Y este cable con estas dos partes va encajado aquí. Lo siguiente que tenemos que instalar es el purgador de filamento. Va instalado por la parte trasera justo en esta parte de aquí encima de la pantalla. Lleva dos tornillos que están en la bolsa número 4. Estas son las dos piezas que vamos a montar. Vemos aquí este puntito blanco. Va metido aquí. El tornillo corto va ahí. Y el otro tornillo va metido por la parte inferior. En el siguiente paso tenemos que poner los tubos de filamento desde el cabezal de impresión hasta el soporte de cableado que hemos montado a la izquierda de la impresora. Tenemos todos estos tubos que he sacado de la caja de filamento y hay cuatro tubos de una longitud bastante considerable. En todos los extremos hay unas marcas que indican hasta dónde tenemos que introducir el tubo. Meto el primer tubo queda perfectamente sujeto, imagino que para quitarlo habrá que dejar el tubo presionado y puedo sacar el filamento. Voy a meter los tubos por aquí en el mismo orden que están en el cabezal. Así quedan instalados los tubos y toda esta otra parte de acá irá hasta la caja de filamentos. En el punto 8 nos dice cómo montar un soporte para filamento. En mi caso esto no lo voy a montar, pero sí voy a enseñar cómo se monta por si alguno de vosotros lo necesita. Las piezas que necesitamos son estas dos. Entonces vamos a encajar esta pieza aquí y este va a ser el soporte del filamento. Iría montado aquí en la parte trasera de la impresora. Esto lo que pasa es que va a hacer que la impresora nos ocupe un poquito más por la parte trasera. En el punto 9 vamos a instalar el AC Pro. Y aquí nos dice que pongamos un conector de cuatro pines que va a unir la impresora 3D con el Ace Pro en donde va a estar el filamento. Toda esta parte de aquí, el punto 2, 3 y 4, ya lo hemos hecho puesto que ya hemos puesto todos los tubos y el cableado en este soporte número 3 que tiene la impresora. El cable es este que viene en una bolsita y por un lado tiene un conector de cuatro pines y por el otro de seis. Este va a la impresora. En la impresora tenemos aquí una tapita, la retiro. Y aparte de dos conectores USB, tengo el puerto donde conectar el AC Pro. Siguiendo con el punto 9, nos dice que quitemos la grupilla azul, metamos los cuatro tubos para los filamentos y volvamos a poner la grupilla tal y como hicimos en la parte superior del cabezal de impresión. En la parte trasera del AC Pro vamos a quitar estas cuatro grupillas de bloqueo azules para meter los tubos y vamos a conectar el otro extremo del cable de seis pines en este conector. Meto los cuatro tubos. En mi caso entran hasta la primera línea. Vuelvo a poner los topes azules. Para meterlos tengo que huecarlos un poquito con la uña. Porque si no me cuesta bastante trabajo meterlos. La verdad que meter esto me ha costado bastante trabajo. Voy a encender la impresora por primera vez y tenemos un tutorial para cuando solo utilicemos un filamento y otro muy similar cuando tenemos el AC Pro conectado. Seleccionamos el idioma, solo nos deja inglés o chino, área global. Ahí va a buscar vuestra área de wifi, en mi caso es esta, y me pide la contraseña. Cuando he puesto la contraseña, le doy a validar. Se conecta a la red Wi-Fi. Perfecto. Siguiente. Y esto es un código QR para instalarnos la app de AnyCubic en nuestro móvil. Escaneo el código QR. Aquí tenéis la aplicación y le damos a abrir aplicación. Esta es la aplicación que tenemos que instalar. Le damos a abrir y me pide loguearme en la aplicación, con lo cual tendré que crear una cuenta. Si no tenéis cuenta, pues tenemos que hacer una nueva cuenta aquí abajo. Ponéis los datos y seguís el procedimiento de registro. Una vez puesto todos los datos, nos registramos. Ya tenemos nuestra cuenta en IQBI, Entramos. Y tendríamos que añadir una impresora. Le damos a añadir. Y tenemos aquí nuestro Nikubic Cobra 3. Tenemos que añadir un código de la impresora. Le damos a escanear código QR. Y tendríamos añadido nuestra impresora en nuestro móvil. Con esta aplicación... Podemos utilizar la impresora igual que lo podemos hacer desde la aplicación del ordenador. Para continuar con esta pantalla entiendo que hay que darle a Skip. Terminamos este proceso y nos pide que insertemos el disco que trae la impresora. Y en este proceso empieza un test de impresión. El cabezal de la impresora se está moviendo y está detectando todos los finales de carrera. Ahora está calentando la cama y el proceso de prueba tiene varios pasos. Ahora vamos a empezar un proceso de compensación de resonancia, con lo cual esto va a emitir bastante ruidos mientras que la impresora analiza todas esas vibraciones para compensar luego cuando está imprimiendo. Le damos a confirmar. Bueno, el proceso de resonancia ya ha terminado. Fijaos que incluso se ha caído la pantalla hacia abajo. Le damos a finalizar y ya tendríamos la máquina en marcha. Ahora cargaremos el filamento para empezar a hacer alguna prueba de impresión. Os enseño el menú de la impresora. Ahí podemos darle directamente a imprimir, supongo que desde el pendrive. Ahí está la gestión de filamentos, herramientas, calentamiento, mover ejes procesos de autonivelación resonancia etcétera y configuración tenemos incluso manuales de ayuda bueno siguiente paso para poner en marcha la impresora es cargar el filamento simplemente hay que ir metiendo cada uno de los filamentos en los agujeros que tiene la unidad hace pro esto irá cogiendo el filamento y tendremos que ir identificando el color de cada rollo en la pantalla de la impresora si el rollo es un rollo que tiene el sistema RFID os pues, identificará el color del filamento y el tipo de filamento directamente sin tener que hacer nada. Tenemos que meter el filamento recto para que no se atasque. Le damos aquí a cargar filamento. Veis que no hay ningún filamento cargado. Y ahora vamos a meter los filamentos en la unidad. Abrimos la cubierta. Pongo el primer filamento. Lo dejo recto y se supone que esta máquina detecta el filamento automáticamente. Ahí lo veis. Lo está precargando. Ahora en la impresora seleccionamos el filamento. Le damos a editar. Seleccionamos el material. Veis que tenemos un montón de materiales. En mi caso es PLA. Y seleccionamos el color. En este caso es color blanco. Confirmamos y confirmamos. Selecciono la bobina y le doy a extruir. Precalentará el extrusor y empezará a extruir el filamento en el cabezal de impresión. En mi caso, el filamento todavía está a medio camino para llegar al cabezal de impresión. Veis que todavía le queda bastante tubo que recorrer. Ahí está, a punto de finalizar el precalentamiento. Está avanzando el filamento dentro del tubo de teflón. Ahí veis cómo avanza. Y ahí ha entrado al cabezal de impresión. Ahí ya está empezando a extruir el filamento. Ahí sigue extruyendo. En un momento determinado, a mí me debería dejar parar este proceso, porque ya ha extruido bastante filamento. Ahí ya pone extrusión finalizada. Le damos a finalizar y tendríamos el primer filamento cargado. Ahora hay que repetir el proceso con los siguientes colores. En este proceso la impresora ha expulsado dos pegotes de filamento por el cabezal. Siempre que carguéis filamento es conveniente cortar esta punta de forma oblicua para facilitar la entrada de filamento. Seleccionamos el carrete, editar, sigue siendo material PLA y vamos a ponerle color rosa. Seleccionamos y le damos a destruir. Siguiente color cargado. Y para el cuarto color he comprado un filamento que tiene... Dos colores a la vez en el propio filamento. Este es verde y azul. A ver qué tal sale la impresión. Esta es la primera vez que pruebo este tipo de filamento. Y ya tenemos los cuatro filamentos cargados, cada uno de su color. Bueno, vamos a hacer una prueba de impresión. Si le damos aquí a imprimir, vamos a ir aquí a test model. Esto viene dentro de la propia impresora. Y he estado mirando estos y hay aquí uno de cuatro colores. Una especie de giroscopio. Tiempo estimado de impresión 10 horas y 37 minutos con PLA y va a imprimir a 220 grados. Los colores no son exactamente los que vienen aquí. Vamos a utilizar los colores que he configurado en mi máquina y le vamos a dar a imprimir. Nos deja elegir cuáles son los colores que vamos a utilizar. Por lo tanto, yo lo voy a dejar así. Para este voy a coger este, para este voy a coger este. Esos son los colores. Aquí no nos no lo refleja. Y directamente le vamos a dar a imprimir. La impresora se está poniendo en marcha. Ahí empieza a calentar el extrusor y la cama. Hay una zona aquí en donde la impresora limpia el cabezal. Son estos dientecitos de aquí. No sabía qué es, pero parece ser que es para limpiar la boquilla. Esta superficie es rugosa, no me he molestado ni siquiera en echar laca como en otros vídeos que he hecho, que siempre se necesita poner laca para que la pieza impresa quede bien adherida, pero creo que esta superficie es ideal y no vamos a necesitar ningún ingrediente adicional para que las piezas queden bien adheridas a la base de impresión. Bueno, ya ha iniciado la impresión, veis que lo que está haciendo es bastante grande y ya veo trozos de filamento por aquí que la impresora lanza cada vez que cambia de color o que limpia la boquilla. Vamos a ver qué tal hace el trabajo. Una de las cosas que me llama la atención es ver cómo hace el cambio de filamento, el cambio de color. Ver acelerando ciertas partes del vídeo para que veamos las partes que realmente me interesan. Segundo cambio de color. Está retrayendo este filamento y ahora empezará a meter este. Ahí lo veis. Ahí ya empieza a salir el color rosa. Gasta muchísimo filamento en este cambio. Enfría esa zona y lo ocupe. Y siempre que hace un cambio de color, imprime un poquito fuera de nuestra figura y luego vuelve a la zona de impresión útil para seguir imprimiendo nuestra figura. Lo voy a dejar así y luego, ya según vaya avanzando la impresora, os voy a ir enseñando qué tal lo va haciendo. Bueno, ahí podéis ver, llevamos aproximadamente una hora y 24 minutos de impresión. Llevará un 10-12% de impresión y aquí está desperdiciando bastante material, pero veréis. Este es el aspecto de la mesa. Aquí podéis ver, llevamos un 11,5% de impresión, una hora y 24, y está desperdiciando un montón de material. Ahí quizás lo podéis ver mejor, hay bastante material desperdiciado y creo que el fabricante podría hacer el cambio de filamento utilizando la impresión directamente de zonas de relleno. Creo que si las zonas de relleno de la pieza las dejara para el final, pues quizás todo este material que utiliza para el cambio de color. Podría hacerse de una manera más rápida y mejoraríamos el tiempo de impresión y el ahorro de material. Ahí veis cómo la impresora sigue imprimiendo sin problema. La calidad de la impresión es bastante buena. Ahí se puede ver que es muy buena calidad de impresión, pero cuando se imprime en color se necesita mucho tiempo para ese cambio de filamento. Vamos por el 37% de impresión aproximadamente, 4 horas y media. Fijaos todo lo que hay aquí. Y así va nuestra impresión. Ahora mismo la impresora está cambiando de color. Bueno, la impresión va por un 93% y llevamos 11 horas, 26 minutos imprimiendo. Os voy a enseñar cómo va la pieza. Ahí la podéis ver, está a punto de terminar, pero calculo que todavía le puede quedar una hora. Bueno, ya vamos por el 99,38%. Llevamos 12 horas y 14 minutos de impresión. Veis la cantidad de virutas de PLA desperdiciado que hay aquí y la impresión, la verdad, que está quedando perfecta. Ahí podéis ver que está haciendo, yo creo que la última capa está quedando con una calidad excepcional. Lo que pasa que sí es cierto que tenemos una impresión en color, pero este tipo de impresiones es muy lenta. ¿Merece la pena? Sí, porque el resultado es fenomenal, pero lleva su tiempo. Hacer piezas en colores con esta calidad, pues creo que sería imposible si no se utiliza este proceso. Bueno, ya hemos terminado la impresión. El proceso ha durado 12 horas y 19 minutos. Y aquí tenemos la impresión finalizada. Voy a ver si puedo tirar de la cama. Esta parte de aquí arriba ha quedado muy finita, pero no es culpa de la impresión, sino seguramente del diseño. Vamos a sacar la pieza. Tiro de aquí. Como es una base magnética, se retira muy bien. Y la pieza sale perfecta. De una sola atacada. Os voy a enseñar bien la parte inferior, puesto que la cama es un poco rugosa. Y aquí podéis ver que esto ha quedado rugoso, pero ha quedado con muy, muy buena calidad. Ahí podéis ver la pieza. Como esto no tiene soporte, se mueve perfectamente. Y la calidad de impresión es muy buena. Os voy a enseñar la parte superior. Y aquí podéis ver que hay algún pequeño fallo en la impresión. Creo que le faltarían algunas capas. Porque esta parte de aquí arriba ha quedado debilitada, pero creo que es el diseño de la pieza, el número de capas de la parte superior. Por lo demás, la calidad de la pieza es impresionante. Ahí lo podéis ver, tiene muy buena calidad y muy bien terminada. Aquí tiene un asa con un pequeño soporte que nos ha sacado aquí en la cama y podéis ver que la calidad es muy buena. Bueno, ya probaré la impresora en más ocasiones incluso haciendo algún diseño por el ordenador en color para que veáis cómo se hace, pero en principio este vídeo lo voy a parar aquí puesto que no lo quiero hacer muy largo y simplemente pues hemos visto el proceso de montaje y puesta en marcha de la máquina. Como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado, si ha sido así, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.